Ser todos bienvenidos a la Red Bull Batalla de los Gallos, la batalla final. Más de 25 países han estado involucrados, miles de MCs participando y mogollón, mogollón, mogollón más de gente siguiéndonos desde el 2005, ¿ok? Y bueno, esto no sería una batalla si no tuviéramos a los jueces. ¡Mustafa Yoda! ¡Ruido para él! ¡Mi hombre, Héctor Guerra! ¡Ruido para él, hombre! ¡Ruido para Doble H, por favor! ¡That's my nigga right here! ¡Ruido para mi hombre, Jaime Baró! ¡Cómo no! ¡Los participantes! ¡Ruido para los MCs! ¡Ruido para Frescolate! ¡Yo! 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 ¡Hacer ruido también para mi hombre Raiden! ¡Manos arriba y todo el mundo a gritar! ¡Tenemos también a Enciclopedia! ¡Mano arriba y una bulla! ¡Ruido para No! Mira, encima esta tarima lo que más nos gusta es que levantéis las manos arriba. Yo, tenemos también a Link One. Viene toda la peña con las manos arriba, esto es hip hop. Hacer ruido también para piezas. Despedirme todo con una manito arriba. Hacer ruido para Chester. Venga por ahí esas manos, por ahí también yo. Ruido para Arcano. Manos arriba, Madrid. Nos vamos a hacer pasar tres pruebas, ¿ok? Primero les haremos improvisar sobre unos temas que sacaremos, yo qué sé, sacaremos objetos de un saco. Pero me da igual lo que digas ahora que saca la hucha para las vacaciones de la embaca. Ya, yo vengo con más sutileza, en vez de meter las manos voy a meter la cabeza. Voy a sacar otra puta movida del saco. Es un pute, ¿sabes qué es la creatividad? Esto es alcohol, joder, soy menor de edad. ¡Tiempo! La llamamos el fuego cruzado, ¿ok? No es más que un todos contra todos. Te diré una cosa, yo traigo la acción. No hace falta bailar para atrás como Michael Jackson. Eso para empezar, estamos en Madrid. Yo soy un rapero, pero tú no eres un MC. No me jodas, vete a tú sí que vale. No comparen dos putas bolas de canicas con dos bolas de billares. Un, dos, tres, tres, dos, uno. Póngame a todo junto y lo mando a tomar por culo. ¡Tiempo! ¡Ruido para el dúo! ¿Cómo estamos por aquí? ¡Esa peña de Madrid con las manos en el aire! Por orgullo, con orgullo y con pasión. Y pongo el alma en cada puta canción. Se cree que somos todos gilipollas, está llenando de mierda su propio caballo de Troya. Cuando se vaya un rollo de estrella, dime dónde irás. Con tu cuerpo perfecto y con las bragas de tus fans. Señalan a este MC por ser un tipo raro, por luchar por sus sueños como un visionario. Y tú luchas por pasta, mercenario, cállate y escucha. Yeah, 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 yeah. Vamos a hacer cuartos de final de una manera más dinámica, ¿ok? Yo sé en qué día naciste, el día que nació el que nadie sabe contar chistes. Sigo rapeando en la instrumental, vos sos malo como en la película de Dragon Ball. Yo, 15 años tiene Arcano, le gusta tanto la Mernabo. Yo hago esta mierda y suelo ser siempre un marrano. Se tapa con eso porque no es frente, es un cine de verano. ¡Cambio! No me metieron a la cárcel por eso, para mí que eres retardado. Y lo de los tatuajes me lo dijo Noel el año pasado. Por eso yo lo digo, mejor que te escondas. Soy el único extranjero que pasa la primera ronda. Así lo hacemos, yo no tengo miedo. Le he dejado empezar, ¿sabes por qué? Porque las damas primero. ¡No! Semifinales, enfrentamientos de un minuto de ida y vuelta. ¡Tiempo! ¿Estás silbando, hermano? ¿De verdad lo aprendiste? ¿Por qué no te metes a árbitro y aprendes a morirte? Seguro que la gente grita, batallas, pero se sube aquí, seguro que conmigo falla. ¡No se lo lleva! ¡Tiempo! ¡Tiempo!
sí que soy atroz. Cuando lo hagas como yo, me llamas que yo soy Dios. Yo comienzo a sangre fría. Tú eres Dios, sí, eres Dios, en lo que me cago todos los días. ¡Jurado que tenemos! ¡Enciclopedia! Tendréis 5 minutos para hablar de por qué debería empezar primero el líder de cada equipo, ¿ok? Tuvimos que explicarle lo de Jerry Alcano. Él es un Casey Joe enano. Respeta a mi colega o te entierro. Messi, balón de oro, piezas, las bolas de hierro. ¿Tienes las bolas de hierro? Mola. Pero estás viejo como hierro y ya no das pie con bola. ¡Madrid! ¡El jurado ha hablado! ¡Comienza! ¡Noel! Para las nenas yo traigo la crema, sangre para mis venas. Si quieres hacerlo mejor, nos vamos, hay faena. ¿Qué secuela, qué secuela? Me está llamando mi mujer y me llama de Venezuela. Por eso mi mensaje yo no lo comprendo. Mi cielo, llámame luego porque no te entiendo. ¡Ok! ¡Tenemos réplica! Es lo que hay, hermano. Hoy te voy a joder. Te recomiendo mis cojones para comer. ¿Quieren sangre? Yo no tengo auricular. Tráiganme un cuchillo y me corto la yugular. ¡El micrófono! ¡El micrófono de la batalla! ¡Se lo lleva, jurado! ¡No! ¡Muchas gracias, Madrid! ¡Gracias por hacer esto grande! ¡Gracias por seguir con nosotros! ¡Paz y amor! Este año, esta batalla ha sido súper interesante. Yo estoy contento. Yo conseguí lo que quería. A lo que vine, lo conseguí. Yo vine por respeto. Yo vine por puro y mero respeto. Y lo tengo. Súper, súper bien hecho el evento. La gente de Red Bull, como siempre, muy profesionales. Esperemos que esa gente siga estando con nosotros y que nos mantengamos cerca y que no se pierda el contacto ni la forma de seguir haciendo cosas en pro del hip hop. No me he preparado para la competición. No había visto a algunos de mis adversarios nunca. Así que no me esperaba esto para nada, la verdad. La batalla en esta edición para mí ha sido la mejor de todas, porque se ha comprobado que todos los MCs que estaban aquí hacíamos freestyle de verdad, no había nada preparado. Mis expectativas a nivel profesional después de la competición siguen siendo las mismas, básicamente. Sacar adelante mis proyectos musicales, mi mixtape Gama Blanca y mi disco Sima. La competición abrió una puerta que jamás nos hubiéramos llegado a imaginar. Y al cerrarse, pues todavía estamos a expensas de lo que pasará. Cuando se abrió, nunca supimos lo que iba a pasar. Por tanto, ahora que se ha cerrado, pues tampoco lo vamos a saber.